presenta este partido. Bridgestone, la marca de neumáticos más vendida del mundo. Encuentro que arrancó muy estudiado, ¿sí? Muy pensado. Creo que si el partido terminaba 0-0, lo íbamos a elegir como el mejor de la noche. Aquí en esta jugada, roce, muy poco juego. Pelota circuló poco. En medio del lío que fue el final del primer tiempo, que si sale batalla, que si no sale, que si se queda, que si aparece sale. Ya en la parte final salió muy bien Peñarol, con una actitud dominante, generó bien Canovio, el desborde por la derecha, pero de Chicago en su paso por Atlético. Y a los 14 la jugada que definió el partido, la ganó bien el Pulga, con pura lectura, con muy buena visión a espaldas de Guzmán Pereira, abrió en el momento exacto para Acón. Sería en definitiva el único gol del partido. Aquí otra clara con el Pulga otra vez tirado por la derecha, con otro pase puntual de Acosta ahora para Liendro.